a Brazilian girl. From her head out to her toes, she's a Brazilian girl. God, she's sexy and she knows. She's a Brazilian girl. In designer or in bling, in the material world, she's the queen and that's the thing. She's a Brazilian girl. Olá, Marbella! Olá, Costa del Sol! Invito vosotros hoy una aventura muy interesante por Marbella. Pero antes de nada, vamos a entrevistar a Santiago. También tengo la inauguración de Al Omara Restaurante Libanés. Vente conmigo. Bueno, vamos a hablar hoy de alimentación sana. E quem nos vai aclarar tudo, Santiago, que vai nos explicar o que devemos comer e o que não devemos comer. Evitando todas essas grasas, já temos o primeiro ponto ganado. Depois, vamos a utilizar todo o que podamos de verduras. Se podemos, por lo menos uma vez ao dia, há que comer como mínimo 100 gramas ou 150 gramas de verduras. Verduras variadas. Después, pues los pescados, esos pescados tan ricos que tenemos aquí, nosotros, ¿tú has visto la vitrina que teníamos sí, ahí, Andrea? Sí, riquísima. Pues esos pescados, no hace falta que sean a la plancha, también se pueden hacer al vapor, los vapores están exquisitos, y luego pues se puede poner como una especie de vinagreta, que está también estupendo. No engordan nada, sin embargo, tiene los alimentos necesarios para nuestro organismo. Y después también se pueden tomar legumbres, ¿por qué no? Esas legumbres que tenemos tan ricas, pero eso sí, no le vamos a meter chorizo, no le vamos a meter morcilla, ni tocino, ni esas cosas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer pues poniendo esa vinagreta dentro, como decía antes, parecido a lo que íbamos a poner al pescado hervido, y se lo ponemos por ahí, y así en frío, o se puede también hacer en templado, y ya tienes la alimentación completa para el día. Pues hay que comer alguna patata hervida también, que es buena. Eliminar, no frita. No frita, eliminamos las fritas. Hervida. Porque todo que está mezclado con... Con aceites fritos y eso, pues vamos a eliminarlo. Estamos hablando para el verano, porque luego sí, en invierno se puede comer. Ya se cambia de, poco. De todas las formas, también habría que tomar algo de mariscos, que es muy bueno, porque sabes que el marisco es lo mejor que hay para el cerebro, incluso para los niños en los estudios, es extraordinario el marisco. Y alguna ostra de vez en cuando, pues que dicen, que también dicen que son afrodisíacas, ¿no? Pero bueno, olvidando. A mí me gusta bastante. A ti te gusta mucho, ¿no? Bueno, unos filetes, una pechuga de pollo a la plancha también, con una pequeña salsita que no lleve esos aceites, que lleve un poquitín de aceite de oliva virgen. Y luego pues lo aromatizas, hay cantidad ahora de salsas que vienen ya preparaditas y que son aromas, ¿no? Y que le echas un poquito y con un poquito de vinagre de manzana. Vamos a utilizar los vinagres que hagamos en nuestras comidas ahora en verano, que sean de manzana, que es buenísimo para y también es muy bueno para el ácido úrico. Aquellas personas que tengan un poquito de ácido úrico, pues es también riquísimo. Es bueno para colesterol. Ajá. Entonces vamos a ir eliminando todas aquellas cosas que nos puedan hacer mucho transpirar luego y que en verano es molesto, ¿no? Sí. Ahora una pregunta es, en verano normalmente pasa mucha gente los mareos, ¿no? Entonces mucha gente dice así, ah, hay que tomar mucha agua. Hay que comer arroces integrales o productos integrales porque ese azúcar que va ahí, la liberación es más lenta, o sea, hace efecto más prolongado. ¿Eso es verdad? Es bueno, sí, es bueno. Hay que tomar también un poquito de arroz.
sabemos que los orientales son especialistas en esto y la verdad es que vemos pocos orientales que estén así obesos, gruesos, ¿verdad? Sí. Y arroz también. Pero bueno, hay una gran diferencia entre el arroz blanco y el arroz integral. Integral. Bueno, arroz integral es siempre mejor. Todo lo que sea integral es mucho mejor para el intestino, para hacer mejor las digestiones y, en fin, mejor, tiene más propiedades que el otro. Pero a la plancha, no frito, vamos a eliminar. Ponemos a la plancha, salen riquísimos los huevos a la plancha. Y luego le echas también, como te he dicho, un poquito de vinagre de manzana encima y es que es un bocado baratísima. Aquí tenemos muchísimos jureles. Uh-huh. ¿Conoces a los jureles? O chicharros, le llaman por el norte chicharros. Yeah. Pues a veces los hay grandes, son baratísimos. En el mercado igual valen a 2-3 euros. Pues si eso sabemos filetearlos bien, desespinamos con unos pequeños alicates de esos que hay especiales en las tiendas para eso. Sí. Coge las espinas, las quitas y dejas los filetes limpios de espina. Eso lo pones a la parrilla y aparte haces unas gotitas de vinagre, un chorreoncito de aceite primero, unas láminas de ajo muy buena, que el ajo, deberíamos de comer ajo todos los días que es año. Buenísimo. Y entonces cuando tenemos ya doradito todo esto, le echamos un chorreón bueno de este vinagre siempre, ¿no? Mm. Hay otros vinagres también buenos, pero que sean como el de manzana, a mí es el que más me gusta y es el mejor para el organismo. Bueno, yo lo que he estudiado acerca de ¿Y los productos sin gluten, que hoy está en un mercado altísimo, ¿no? Sí. Bueno, hay cada, digamos, sin gluten, lactose, que cada nutricionista tiene, como decimos en cocina, cada maestrillo tiene su librillo. Y con los nutricionistas ocurre lo mismo. Cada uno tiene y todos dicen que el suyo es el mejor. Pero bueno, lo bueno en la nutrición es tener una alimentación muy variada, muy variada. Cuanto más variada, mejor. Y el organismo irá tomando todo aquello que necesita para su organismo, para su cuerpo. Y así, de esa forma, evitarás muchas enfermedades o evitarás... Muchas veces hay cosas que no nos gustan, pero también es necesario comerlas. Vamos a hablar ahora entonces de qué debemos evitar, no solamente en verano, como también en nuestra vida, ¿no? Porque hay muchos productos ahí que están disponibles para los consumidores y que son malos, que debemos evitar para no hacer daños a nuestra salud. Bueno, habría cantidad de ellos, pero yo diría que, aunque se diga muchas veces en los libros de alimentación, dice que hay productos que no son malos, pero si los tomas de vez en cuando, no pasa nada, incluso son beneficiosos, aunque se diga que son malos. No, tú los comes de vez en cuando. Ahora, si lo tomas todos los días, claro que te van a hacer daño, eso es segurísimo. Ajá. Pero todo aquello que se toma con moderación es bueno, todo. Así que digamos que tenemos que estar en esa línea. Aprobar todo. Cuidando nuestra alimentación. Sí, pero ¿qué tú me dices, por ejemplo, la gente que está en la playa, ahora aprovechan el verano, y se come, por ejemplo, los perritos calientes a las 3 de la tarde, las patatas fritas? Claro, lo que no puedes hacer es lo que hablábamos antes. Lo que no podemos hacer es que vayamos por la mañana, ya nos tomemos un perrito caliente o una hamburguesa y luego vayamos a casa y nos comamos un cocido, nos comamos, pues claro, todo eso influye, terminas por ponerte obeso, por ponerte colesterol, por engordar. No, oye, si tú sabes que te has tomado una salchicha, claro que te la puedes tomar, tómatelo, pero ten en cuenta ya todo el día
que esas calorías ya las tienes ahí metidas en tu organismo, en tu cuerpo. Así que esas van a sumar. Si luego les sigues arrimando más cosas, pues claro, vas a terminar que te pones como un oso en verano, ¿no? Así que, entonces... Una pregunta, ¿tú normalmente utilizas azúcar blanco o moreno? Azúcar procuro tomar, porque fíjate, yo los dulces precisamente, fíjate que yo tengo, los hacemos aquí y entonces a veces tengo que probarlos, pero nada más que probar, si meto la cucharilla así un poquito y es el gusto. Hago igual que con los vinos, yo no bebo. Bebo muy poquito, sin embargo, soy nariz de oro. Quiere decirse que he sabido, porque las glándulas salivares son las que marcan. Una cosa es las que te están diciendo lo que estás tomando. Bueno, yo tomo, yo cuando estaba de catas, pues probaba y yo lo escupía, simplemente paseando el vino por mi boca, yo ya sabía lo que era. Entonces, no necesitaba tragarlo. Pero había algunos compañeros que se tragaban todo. Entonces, cuando terminaban, recuerdo que sí, cuando yo conseguí el título, pues tenía unos compañeros que se lo bebían todo. Y terminaron. Y un día probamos 28, 29 vinos. Entonces, claro, 28, 29 vinos. Cuando te pongan, bueno, un poquito menos que eso, pues te has tomado 3 litros de vino y salían con unas tajadas impresionantes, más que las que ponían para comer luego, eran más grandes las tajadas que las de la comida. Bueno, ¿no? Entonces tenemos que evitar un poco las grasas, ¿no? Para sí, el verano, de comer, se puede comer. Porque ya... Pero también, en moderación, claro. Comer también las frutas, es importante, ¿no? Sí, frutas hay que tomar siempre, por lo menos diariamente hay que tomar, yo diría dos frutas, dos piezas, ¿no? Santiago, pero al desayunar hay que tomar alguna que es bueno, ¿no? O sea, además, aunque crea la gente que no, pero también dan energía, hay ciertas frutas que te dan. Ahora que está la cereza es buenísima, además se dice que es buenísima para los hombres, para la próstata también. O sea, entonces, la cereza es muy buena para... La sandía también es buenísima. Y melón... Y refresca, pues, ¿no? Y melón cuando no quieres engordar, pues también es un... digamos que es una fruta que te quita el sabor de la comida, te lo elimina y ya te refresca un poquito. Te da la sensación de que, bueno, al estar fresquito, pues también ayuda a la digestión, que es lo que ocurre con los helados, ¿no? Con los helados pues ayudan también a hacer la digestión cuando no abusas de ello. Una bolita de helado pues también es bueno, no es malo. Vale. Mira, yo quería te hacer una invitación. Sí, a ver, adelante. Vale. Pero antes quería te preguntar una cosa. Estuvimos otro día en la inauguración, que inclusive tú has ido ahí, muchísimas gracias por comparecer, en Al Omara, restaurante libanés en Puerto Banús. Sí. Vamos a ver lo que se pasó ahí. Y después de eso, quiero te invitar a dar un paseo conmigo por Marbella y contar un poco de la historia de Marbella y enseñar a nuestro público y turista lo que hay por aquí. ¿Qué te parece? Ah, pues venga, adelante. ¿Vale? Adelante. Entonces, tú eres, en este caso, la jefa. Yo soy tu lazarillo. Ay, qué lindo. Bueno, entonces vamos a ver lo que se pasó en la inauguración de Al Omara, restaurante libanés en Puerto Banús. Vamos a publicidad y luego vamos a dar un paseo con Santiago por Marbella. Esperemos que no se asuste el caballo y nos tire. Creo que no. Volvemos ya. Y aquí estamos en la gran inauguración Al Omara, el restaurante libanés. Vamos a ver todo lo que va a pasar esta noche en esta linda inauguración.
estou com o melhor chef empresário de la culinária aqui de Marbella, também de toda a Espanha. Santiago, que tal te parece o restaurante esse libanês Al Omara? Me parece maravilhoso e, desde luego, llevado de la mano de ti, pues seguro que va a ser un éxito, porque tú le vas dando suerte a todo el mundo que, con el que haces alguna entrevista, casi, eso es suerte la que tú das. Pero me parece, en serio, hablando en serio, es un sitio maravilloso, sitio bueno. La comida, yo lo que he probado ha sido buenísimo, me ha encantado, y yo pienso que si siguen la línea esta que han sacado ahora mismo, la exhibición que han hecho de alimentos, de comida, me parece estupendo. Así que enhorabuena y, bueno, les puedo desear muchísima suerte, como hay que, y sobre todo, como he dicho antes, habiendo venido de tu mano, será seguro, seguro un éxito. Gracias, Santiago, por venir. Estou aqui com Daniele Grassi, um grande empresário no mundo da bicicleta, da empresa Bike. O que te está parecendo essa inauguração aqui de Al Omara Restaurante Libanês? Está muito bonito, bem organizado, me gostou muito porque a gente está sentada, cada um tem seu sítio, porque quer dizer que a festa está bem organizada. Grazie mille per dove venire. Mi piace molto anche il sito, come lo hecero, stile ora molto che va di moda in Londra, in America, questo stile è molto bonito. Grazie, grazie. Adivinha quem encontrei aqui, a guapíssima Lulu, desfrutando dessa inauguração. Lulu, cuéntame, ¿estás gustando la fiesta? La verdad que me está gustando mucho y la comida es excelente. No me lo esperaba tan rica y tan sabrosa. Y el ambiente, ¿qué te parece? La decoración, el atendimiento. Pues está muy bonito. La verdad que para lo que era el antiguo restaurante, como lo han decorado ahora, es precioso. Y cómodo, y cómodo. Aqui estamos sentados rodeados de grandes empresários, não somente de Marbella, como toda parte do mundo. E aqui estamos com a nossa glamurosa que veio de Nicarágua a essa inauguração. O que está te parecendo a inauguração do restaurante? La verdad que me encanta. Todo está muy, muy, muy organizado, muy, muy. Los detalles de la decoración, me gusta bastante el ambiente. ¿Y la gente? La gente bastante jovial. Se ve el glamour desde la periodista acá, Andrea. Bella Brasil, ¿no? A mí me encanta ir a los sitios con mucho glamour, gente bonita, empresarios, gente importante de Marbella. ¿Qué nos cuenta mi gran amigo empresario? ¿Qué está te pareciendo la inauguración de Al Omara, este restaurante? Estoy encantado de estar aquí con vosotros. Te quiero agradecer la deferencia que has tenido de invitarme y espero colaborar con vosotros en todo lo que pueda aquí. ¿Eh? ¿Te gustó la comida? Muchísimo, ¿sabes? Y el servicio, encantador. Gracias por venir. ¿Cómo está pasando aquí la inauguración de Al Omara Restaurante Libanés? Pues nada, daros las gracias por la invitación. La verdad que la comida muy rica, el ambiente está maravilloso y es una decoración bastante bonita. Me gusta el estilo que habéis puesto en el restaurante, la verdad. Te ha sorprendido, ¿no? ¿Perdona? Que te ha sorprendido. Me ha sorprendido gratamente, de verdad. No esperaba que en esta esquina de aquí arriba, del centro comercial, hubiera algo con tanto gusto y la verdad que todo está muy bien. Genial. Ay, a mí me encanta estar al lado de mujeres guapísimas.
Mira qué belleza es tan bella aquí. ¿Qué tal? ¿Qué está te pareciendo la inauguración de este restaurante, la decoración, la comida? La verdad es que es algo de lujo, de gran lujo, ¿eh? Es un restaurante que es, no sé, pero la decoración, la comida, todo es muy, muy bueno. La decoración es magnífica, es agradable, es el top, yo creo que es très, très, très classe. En plus, la bouffe, que es très, très bien. Merci. C'est un grand professionnalisme, vraiment. Gracias. Merci. Es muy profesionalidad. Muchísimas gracias y que disfruten. Vladimiro, ¿qué está pareciendo la inauguración del restaurante? Todo me ha gustado. Yo estoy contento con la comida, con la gente, con este lugar. Todo está perfecto. Ay, gracias. Ay, gente, estoy aquí con nuestro coquetelero, Christopher, que está haciendo los cócteles aquí, está dejando a la gente enamorados. Cuéntame, Cristo, ¿qué hay de novedad y por qué la gente quiere tanto los cócteles tuyos? Porque los cócteles son hechos todos con productos naturales y muchos años de experiencia, y hago todos los cócteles más innovadores que hay en el mercado ahora mismo. ¿Y este cóctel o qué lleva? Esto es un daiquiri de fruta de la pasión. ¿Con alcohol o sin alcohol? Este es con alcohol. Este con alcohol. Aquí encontramos muchísima gente cara conocida por Marbella, disfrutando de este sitio magnífico, un sitio nuevo y de mucho glamour. ¿Qué te está pareciendo en este restaurante? Maravilloso, un fantástico evento, es con muchísimo glamour, muy cool, y estamos encantados de estar aquí. Sí, sí, sí. ¿Y te gustó la comida? Maravillosa. Hay que venir aquí más veces y probar, pero vamos, todos los platos. ¿Y tú, guapa, cómo estás? ¿Estás disfrutando de la inauguración? ¿Qué te parece la comida, lo ambiente? Me parece todo maravilloso, un ambiente fantástico, y desde luego vamos a repetir muchas veces aquí. Volveremos, fijo. Gracias. ¿Y tú? Disfrutando de la inauguración. I'm having a lovely time. It's a beautiful occasion. Thank you. Thank you so much. Gaby, ¿qué te está pareciendo la inauguración de este restaurante? Bueno, me he llevado una sorpresa realmente, porque no lo conocía. Me habían hablado y... Y bueno, aquí sabes que en Marbella se hacen muchas inauguraciones, pero no estar, me ha impresionado por el decoración. La comida no la he probado, pero me han dicho que está riquísima, que es para probarla. Entonces yo ya vendré hoy esa inauguración. Yo me gusta venir siempre el día después, que es cuando ya se aprecia todo con más tranquilidad y más calma. Y de momento me ha gustado y es lo que Marbella necesita. Necesitamos sitios así para poder cambiar, no ir siempre a los mismos sitios y todo esto. Pero por el poquito que tú has visto aquí, ¿tú recomiendas este restaurante? Bueno, yo en lo que es el local en sí me encanta, porque es acogedor. Hoy día no se busca solamente la comida. La comida se puede comer en muchos sitios, pero aparte de la comida también es importante el ambiente, ¿no? Sí, pues. Y este local reúne todas las condiciones para que la gente que venga aquí a comer, aparte de comer bien, se encuentre contento, agradable. Música buena. La música buena. Y estoy seguro que el que venga y coma lo repetirá. Y vale. Si no come, pues se quedará a tomar una copa por lo menos. Sí, gracias y a disfrutar. Un placer, enhorabuena al dueño y a sus colaboradores. Y yo le prometo que vendré un día tranquilamente a comer, como Dios manda. ¿A que sí? Me invita, yes. ¿Vale? Seguro, eso por supuesto. Sitio especial, gente especial. Cristina Sekele, ¿qué tal está pasando aquí en un restaurante libanés que acaba de inaugurar? Me parece fenomenal. Sí. Me parece un sitio cómodo, al aire libre, comida riquísima. Las tapas que he tomado son buenas, buenas. Muy, muy, muy árabe, ¿te crees que te transporta?
al mundo árabe. No he estado en Líbano, pero he estado muchas veces en otros lugares tipo Dubái o Marruecos, Casablanca, Tánger, Marrakech. Entonces yo me encuentro muy a gusto. ¿Y tú recomendarías ese sitio a la gente que está ahora nos viendo? Pues mira, es la primera noche, yo me lo estoy pasando muy bien. Espero que mañana y pasado sea igual de bueno, porque el saxo es tan agradable tener esta musiquita aquí al lado de nosotros. Tú con tu sonrisa siempre simpática. Entonces tengo muchos amigos que he visto aquí, de no árabes, especialmente de todos sitios. Sí, ¿verdad? Entonces me he encontrado con un amigo que es Guido y se ha ido a vivir a Nicaragua y de repente no lo he visto en varios años y lo he visto aquí. Entonces me da alegría de ver a los amigos. La gente aquí, los amigos, gente muy bonita, la comida, la terraza, que está fantástico con este tiempo. Sí, y también el tiempo acompaña. ¿A que sí, Marbella? Es una noche preciosa. Y aquí esperamos tú siempre venir. Las puertas están abiertas para ti, Cristina. Claro. Pero está muy bien situado, estamos al lado del Corte Inglés, muy cerquita a todo, tienes parking abajo, no podía ser más fácil de llegar. Todo muy fácil, ¿verdad? Muy fácil, y yo creo que a la gente le gusta de encontrar un sitio donde hay un poco ambiente, por eso salen. Si no, se quedan en casa y aquí hay algo muy especial, yo creo que va a funcionar muy bien. Yo también lo veo que es especial, así muy bonito, la decoración. Pero no solo fuera, sino dentro también entras y si es una noche un poco más fresca, estás a gusto dentro también. Creo que va a tener éxito, tú sabes, muchos sitios nuevos que abren, pero este es diferente a los demás, porque vivimos una experiencia árabe, marroquí, tunecino, no sé. Todo aquí, ¿no? Lebanesa, aquí pone restaurante, lounge, Omara. Shisha, Alomara. Exacto. Alomara. Gracias, Cristina. Muchas gracias. Santiago, qué emoción estoy de pasear contigo aquí por la carroza en paseo marítimo de Marbella. Cuéntame un poco de la historia de Marbella, de los paseos. Hay que ver, Andrea, las ideas que tienes. Hay que hacerme pasearme en el coche de caballos, que hacía 20 años que no me montaba. Bueno, no me digas, ¿en serio? Sí. Bueno, desde que organizaba yo las famosas jornadas en gastronómicas, el Festival Nacional de Gastronomía, pues bueno, todo esto eran dunas y playa, el mar venía más para acá porque después se le ha ganado un poco de terreno al mar,
pero no tenía nada que ver desde aquí, por ejemplo, donde estamos ahora, mirábamos a la iglesia y la iglesia se veía de maravilla. Creo que Marbella tenía entonces unos 6.500 habitantes aproximadamente, 7.000, no tenía nada más, hasta ya cerca de 200 que somos, pues fíjate los pasos que hemos tenido que dar desde entonces. Perdona, ¿y aquí o qué es? Bueno, este es el Hotel El Fuerte, que junto conmigo somos los primeros, y Marbella Club. Fuimos los primeros que empezamos con el turismo. No había, mira, este edificio que tenemos a la derecha, que es la Torre de Marbella, fue el primero que se hizo, el primer edificio que se hizo en Marbella. ¿Ese fue el primero? El primero. Y lo llamaron la Torre de Marbella porque entonces era como un monstruo, ¿no? Creo que tiene nueve plantas, ¿no? O sea, fíjate, nueve plantas. Después ya se hicieron otros, como Mediterráneo, que tenemos ahí al lado, Hotel Mediterráneo. Y después de eso, ya en el 64, se abrió el Hotel Don Pepe, que también es uno de los primeros edificios que se hicieron. Pero sí, el primero es este que tenemos a nuestra derecha, Torre de Marbella, porque entonces era efectivamente una verdadera torre, como estaba cuando estaba yo. Oye, estoy muy a gusto aquí, ¿tú lo crees? Estoy muy a gusto, disfrutando. Bueno, cuéntame un poco de la plaza. Bueno, fíjate. Aquí, perdona, de la plaza. Aquí tenemos la Alameda. Ya, antiguamente aquí a la derecha teníamos un cine, se llamaba Rodeo, eran cines de verano. Tú fíjate, esto es el parque, uno de los parques más bonitos que tenemos en la Costa del Sol, y justo en el centro. Y desde luego, cuidado como lo tenemos, es difícil de encontrar en otras poblaciones. Y es aquí es donde vienen la gente a tranquilizarse de vez en cuando se encuentran nerviosos, cuando se encuentran estresados, pues vienen ahí, se sientan un poco. Y bueno, y aquí tenemos lo que llamamos, ahora es una cafetería, pero es el casino de Marbella, del cual yo soy socio también. Es también el establecimiento quizá más antiguo de Marbella. Bueno, pues mira, ahora tenemos, y estamos llegando donde estaba el antiguo portillo, que era la estación de autobuses. Aquí había una línea de Málaga y bueno, hasta Algeciras, que se llamaba Portillo. Y bueno, ya lo tiraron, es este edificio que tenemos aquí. Muy bonito ese edificio. Ahora es Caja Sur. Y aquí estaba Portillo. Y también había una gasolinera, estoy hablando ya de los años 50 y tantos, 60, que había aquellas gasolineras que había que darle con manivela, ¿no? Cuenta, y cortándote un poco, ¿y ese jardín? ¿Un jardín, es un parque? Es el parque de Marbella, que es, bueno, esto lo abrió gobernando, creo que fue José. Sí, estaba en el PSOE y se hizo un parque. Ahí había lo que era, junto con esto del faro, era unos arenales, y había cantidad de un chalecito dentro donde venía algún ministro en verano a veranear. Y bueno, ya posteriormente ya se hizo todo esto, y como estamos viendo el puerto pesquero, que ya se arregló. Antiguamente había un muelle de piedra ahí, que era donde bajaban las vagonetas de los minerales de arriba de la montaña. Santiago, cuéntame un poquito de este camino aquí. Bueno, esto es la avenida de Miguel Cano, y Miguel Cano, esta digamos que es una de las arterias principales, o la principal, junto con la Avenida del Mar, que está al otro lado. Las dos arterias donde todo el mundo baja del pueblo para acá. Entonces, ya mira, ahora se ha renovado el año pasado, bueno, hace año y pico, y bueno, puedes ver que ahora está todo lleno de restaurantes, gracioso, ¿no? Porque tiene
cada establecimiento es diferente y cada uno tiene ya su... Cada uno tiene su forma de trabajar. Entonces, si quieres encontrar lo que quieras, ahí lo vas a encontrar. ¿Y ahora, llegamos, dónde estamos? Ahora llegamos a otra casa que también es conocida. Yo soy el más antiguo de la costa, así que para que tengas una idea, este es el Santiago. Son ya 63 años aquí. Antes de existir el edificio, yo ya estaba aquí. Exacto. Y bueno, el Chiringuito ocupaba todo esto. A mí ya me echaron cuando hicieron el paseo marítimo. Ahora vamos a tomar un vino. Venga, adelante. And I got still things, she's a Brazilian girl. Santiago, bueno, ya después de lo paseo, aquí volvemos para tomar el vino tan prometido. Bueno, estamos tomando un vino y aquí tenemos al dueño, al presidente de la compañía. Es verdad, Juan Ramón, que porque me han dicho, un francés me ha dicho que es el mejor vino de espumoso español. Es cierto. Una cata en Burdeos ha sido reconocido como el mejor espumoso de España el año pasado. Oficus, el vino que estamos tomando. Precisamente ayer, hablando con un francés, me lo dijo. Me pidió una copa y le ofrecí una copita de esto. Dice, sí, este vino es casualmente es el mejor vino espumoso español que hay. Dice, reconocido por Francia. O sea que enhorabuena entonces por este... Enhorabuena, claro. Gracias, Santiago. Gracias. Cualquiera diría que te estoy haciendo publicidad, pero es la verdad, es lo que han dicho. Y por eso tengo que hacerlo, dice, ¿no? Hacerlo, ¿vale? Está bien informado. Pero bueno, gracias por la invitación, don Juan Ramón, de estar aquí con nosotros. Bueno, cuéntame un poco la origen de la bodega. Bien, antes de nada, quiero agradecer a Santiago y a Andrea la oportunidad que me han brindado de poder estar aquí, compartir mesa y mantel con ellos. Para mí es un gran honor estar en el restaurante Santiago con su dueño y con Andrea, y bueno, y pasar una agradable comida y tomar unos vinos. Bien, dicho esto, quiero decirte, Andrea, que yo soy nieto del fundador de la bodega. La bodega se fundó en el 1920 por mi abuelo. Entonces, yo hace ya 2 años que estoy un poco apartado, me he venido aquí, apartado de los negocios, como ejecutivo. Entonces, sigo siendo responsable de las bodegas, pero ya el tema ejecutivo lo llevan mis hijos, que son la cuarta generación. Estamos ubicados en La Mancha. Tenemos bodegas en Albacete, en Villarroledo, en Alcázar de San Juan y en La Guardia de Rioja. ¿Y los productos elaborados en la bodega, qué tipos son? Bueno, pues nosotros producimos las uvas de nuestros vinos, las producimos en una finca que tenemos a 10 kilómetros de Villarroledo, se llama Finca La Carrasca, que la pueden ver en internet. Entonces, allí es donde producimos la uva, porque los buenos vinos tiene que saber todo el mundo que se hacen en el campo. En la bodega se educan y se crían, pero para que nazcan buenos y fuertes y agradables, tiene que ser en el campo. Entonces, nosotros nos preocupamos muy mucho de elegir buenas variedades de uva. Tenemos 6 blancas y otras 6 de tinto. Y eso es lo que nos permite conseguir los vinos que estamos obteniendo. Elaboramos con mucho mimo, mucho control y una gran tecnología, porque somos vanguardistas en el tema de la tecnología, tanto en equipos de frío como en filtros tangenciales, cámaras frigoríficas para mantener el zumo de la uva y poder fermentar un producto que hacemos frisante natural a lo largo de todo el año en depósitos, sabes, que te permiten tener los mostos a 0 grados durante todo el tiempo en la cámara sin que fermenten. Eso nos permite sacarlos a fermentar en cualquier época del año, donde hacemos el producto frisante, que es añoranza, que está muy agradable y tiene mucho éxito aquí en la Costa del Sol.
¿Y los productos dónde son comercializados? Comercializamos en España la menor parte. Ahora estamos, debido a que yo estoy aquí, he encontrado estos buenos amigos en la Costa del Sol, pues estamos introduciendo nuestros vinos por aquí. Son muy conocidos ya el Marqués de Toledo, este frisante, el Añoranza que comentaba antes, y ahora queremos promocionar este espumoso, el Oficus, para este verano, que fresquito, pues creo que va a gustar y va a tener mucho éxito. Comercializarlo, el 80% se comercializa en el extranjero, estamos en más de 40 países, de los 4 continentes, digo 4 porque en Australia no estamos, ni en Nueva Zelanda tampoco, pero sí estamos en Asia, estamos en África, estamos en Europa y estamos en América. Y bueno, pues ahí es donde comercializamos todos nuestros vinos. La mayor parte en China, en Rusia, en Europa, Sudáfrica, en fin, estamos en varios países. Y aquí en Marbella, ¿dónde podemos encontrar vuestros productos? En Marbella tenemos un distribuidor, Juan Carlos Narbona, en Málaga, que es el que atiende toda la zona esta. Y aquí hay una tienda que es Casa Pablo, especializada en vinos, que tiene nuestros productos. Y para degustarlos y ser bien atendidos, en Santiago es donde mejor están los vinos nuestros, porque los dan a una temperatura extraordinaria, correcta, y además el servicio es exquisito. Bueno, es un producto... Como diga lo contrario, no veas lo que te voy a dar. No, pero es un producto muy exclusivo, ¿no? Vamos a decir así, porque, bueno, y está aquí en el restaurante Santiago... Cuéntame, ¿qué te parece de ese producto? Bueno, antes de nada tengo que decir que efectivamente es un producto serio y un producto que se puede comercializar fantásticamente bien, porque, como decía antes, es serio, responde a las necesidades que tenemos aquí ahora mismo en la Costa del Sol, y las temperaturas lo requieren porque es un producto que hay que tomarlo fresquito, no te carga la cabeza, no es de estos que tú puedes tomarte una botella y no te pasa nada, te quedas tan tranquilo. No porque yo me la haya bebido, pero los que lo han bebido me han dicho que se han tomado una botella enterita y no les causa ningún trastorno, lo cual ya es algo, que no de alcohol no está subido, por lo tanto se puede tomar muy bien, como casi como un refresco, y que bueno, es tiene la categoría de un gran vino para la época que estamos. Y Antonio Martín, ¿qué te parece el producto? Cuéntame un poco. Pues el producto es un producto muy fresquito, ¿vale? El Oficus. Está muy rico. A mí me encanta. Yo en casa siempre tengo una botella de Oficus para mis invitados, porque es fantástico y a todo el mundo le encanta, Gracias. Y cuéntame, la gente que quiere comprar el producto de vosotros, ¿a través de dónde? Bueno, nosotros tenemos una página web que es bodegaslozano.com, y se pueden poner en contacto y tengo información de que se lo pueden servir en cualquier sitio de España o del extranjero. Pues nada, muchísimas gracias a todos y ahora vamos a disfrutar aquí de la comida de Santiago y obviamente, ¿no?, a tu bebida que está preciosa y súper refrescante. Enhorabuena, que sé que el número uno allá de España, pero los franceses. Vamos a ver, Andrea. ¿Tú ya has aprendido a pronunciar el nombre de... No he empezado. De Ramón J.R. para los amigos. Mira, para que te sea más fácil. Juan Ramón Rodríguez Raro Regicano. No ves que tu semana. Ok, gracias y bueno, a disfrutar. Gracias a vosotros y nos vemos próximo fin de semana. She's a Brazilian girl. From my head out to her toes. She's a Brazilian girl. She's sexy and she knows. She's a Brazilian girl.